El 22 de mayo es una fecha muy importante para Bitcoin. Este día se relaciona la pizza y Bitcoin. Y aunque no lo parezca, esta compra de una pizza marcó un hito histórico para Bitcoin y le permitió ser más entendido y dar a demostrar un potencial a futuro. El 22 de mayo de 2010, cuando un programador llamado Laszlo Anyiec publicó en un foro de Bitcoin Talk que ofrecía 10.000 bitcoins por dos pizzas familiares, causó una controversia. Esta persona ya conocía Bitcoin, conocía cómo funcionaba y le había parecido muy interesante. Pero en una ocasión, él se puso a reflexionar: ¿qué tal si alguien me pagara por unas pizzas a cambio de unos bitcoins? Y es por eso que ofreció 10.000 bitcoins. Y fue ahí cuando un joven de 19 años llamado Jeremy Sturdivant aceptó el trato y le envió las pizzas a cambio de los bitcoins. En aquel entonces, esos 10.000 bitcoins eran poco más de $40. Pero hoy en día, tras esa transacción, valdrían más de $270 millones. Si se preguntan de dónde eran las pizzas, eran de Papa John's. Pero esa pequeña transacción fue la primera transacción comercial conocida con Bitcoin y marcó el inicio en una revolución financiera basada en las criptomonedas. Desde entonces, cada año se celebra el Bitcoin Pizza Day como una forma de recordar este hito histórico y compartir pizzas y promociones con la comunidad cripto. A pesar de que una simple transacción para una pizza para ti te pueda sonar algo muy común y de poca importancia, en esta ocasión sí marcó una diferencia y marcó una fecha histórica, y más que una fecha histórica, demostró la tecnología que Bitcoin poseía. Por si te preguntabas, ninguna de estas dos personas conservaron esas monedas hasta fechas actuales, lo que es una lástima, puesto que fueran multimillonarios. Ahora te pregunto a ti, ¿te hubieras animado a comprar dos pizzas a cambio de 10.000 bitcoins en aquel entonces? Eso sería todo, espero que te haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.